destroy you. Soy yo, Luis Flame, de nuevo en ¡wow! El super mega review de la super figura de 79 centímetros de Darth Vader. ¡Wow! Es realmente brutal. Y seguramente será un super coleccionable en el futuro. Pero ¡ey, amigos! ¿Quieren ver más sobre este Vader? Sus maravillas y lo mucho que conviene tener uno. Vamos a hacer el review. Bueno, por hacer el review, ¿me acompañan a hacer el review? ¡Wow! Vamos a hacer el review. ¿Lord Vader? Yes, Master. Genial, genial, caramba. YouTube, esto es realmente impresionante. O como diría Darth Vader, es impressive, most impressive. Está increíble. Wow. ¿Saben? Tengo que decir algo. La primera vez que yo vi este Vader fue en el review de un gran amigo del YouTube, el buen Matt Wova, que tiene su canal. Y es un amigo de Estados Unidos, así que Matt Wova, you are my inspiration to have this Vader here. Thanks, dude. Bueno, les decía, el buen Matt Wova había hecho su review sobre esta enorme figura de Vader hace aproximadamente, si no mal recuerdo, tal vez unos 3 o 4 meses, más o menos, no recuerdo muy bien, pero hizo su review y de hecho salió una figura del mismo tamaño de Superman. La de Superman no me gustó, la que me encantó fue la de este Vader, porque está realmente brutal. Es muy genial y es muy gigante. ¡Wow! Ok. Yo veía el review del buen amigo de Matt Wova y decía, ¡wow, este Vader es gigante! No puedo tener una figura de este tamaño aquí en mi colección. Dije, ah, se ve genial. Aparte, todavía no estaba a la venta aquí en México. Así dije, bueno... Se ve genial, pero la dejaré pasar. Y de repente, ¡boom! Estaban en los Sams de la ciudad. Y así como llegaron a los Sams de la ciudad, terminaron todos. Hay muy pocos. Si ustedes están viendo aún este video, tienen que correr al Sams más cercano a su casa e ir por uno porque están realmente geniales. Una cosa es verlos en internet. Dice, ah, se ve muy grande ese Vader. Ok, pero otra cosa es tenerlo enfrente. Tenerlo así enfrente es un aspecto totalmente diferente, porque es realmente muy, muy impactante. Y aparte, wow, ven este detalle, es muy bueno. Tiene un excelente detalle en la máscara, el casco está en proporciones muy buenas, al igual que las sombreras. El sistema vital, el sable de luz... Las manos.
en sí es una excelente figura. Ahora, si ustedes son muy fans de las etapas de Vader, podrán darse cuenta que este Vader es muy parecido y da un aire como que es entre el de episodio 3 y el del Force Unleashed. Más que nada por la escultura de la cabeza, lo que es la máscara, es muy 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 parecido al de episodio 3, pero ya lo que es la escultura del cuerpo es bastante parecido al del Force Unleashed 1. Realmente es una excelente figura, pero tenía un poco de miedo porque decía, wow, tengo que tener esto, en fin, ya, se acabó esto, tengo que tenerla aquí. La onda es, ¿dónde diablos voy a poner esta maravilla? En la colección. La colección no está en un lugar muy grande, así que dije, uy. Pensé, podría estar en la sala de mi casa. Pero no creo. No luciría como realmente debería de lucir. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero, ¿saben? Eso es lo de menos. Uno podría tener ya las cosas aquí y tendría la solución en la mente en escasos segundos. Como por ejemplo lo que pasó con el AT-AT. O el Halcón Milenario. Lo cierto es que siempre hay un lugar para lo que sea. Y lo cierto es que Vader necesita estar en sus colecciones. Necesitan tenerlo. Eso es lo que les digo. Es una gran recomendación. Les va a encantar. Se verá genial. Se verá súper fabuloso. Y será un gran coleccionable. Créanme. Wow. Pero, ¿cuáles son las articulaciones de este enorme Vader? Bueno, vamos a dar un vistazo. Bueno, como pueden ver, viene en una caja un poco sencilla. Viene en la parte de atrás. Las instrucciones vienen en inglés, eso quiere decir que es 100% de importación. No tiene manufactura en español, así que eso lo hace más coleccionable y será muy caro en diciembre. Yo lo sé y también muchos coleccionistas lo saben. Y aquí tiene una pequeña leyenda: Once a Jedi Knight, Anakin Skywalker swore loyalty to the Sith Lord Darth Sidious in order. Bueno, ya se sabe toda la historia. The Jedi orders in his master Obi-Wan Kenobi, ok. Está chido. Muy chido. Aquí dice 7 puntos de articulación. La capa y de hecho el camo son de tela, no son de plástico. 79 centímetros de largo. Está realmente brutal. Esa es la palabra, brutal. Así que vamos a sacar esta enorme maravilla de su pequeño empaque. Wow. Wow. Bien. Ahí, el gran Vader. Como pueden ver, la capa es de tela. Eso lo hace más fabuloso. El camo, les digo, también lo es. Vamos a un lado esta caja, que también no está mal, no está mal, pero excelente, vean, vean, si lo pusieran a un lado de una ventana, cuando entre el aire, se verá realmente espectacular. Muy fabuloso, la escultura del cuerpo es genial, muy buena, tiene articulación en el cuello. En los brazos, en los puños, el puño de Vader, y la enorme y realmente atemorizante mano de Vader. El sable de luz no se quita, pero se ve muy bien así. Tiene articulación en las piernas, y solamente, no tiene articulación en las rodillas, ni tampoco en los pies. Pero wow, se ve realmente brutal. Y entonces es cuando yo digo,
¿Por qué si salió un Vader de este tamaño, no salieron los enormes robots de Pacific Rim, también del mismo? Bueno, yo creo que hubiera sido realmente alucinante, ¿no lo creen? Pero wow, realmente increíble, es una gran recomendación, amigos. Tienen que tenerlo en sus colecciones, sin dudarlo. Posiblemente sea algo caro. Está más o menos... Ok, ya saben que en el Sam's se maneja eso del IVA y eso. Bueno, en todos lados, ¿no? Pero en el Sam's como que un poco más. El precio que tienen estos Vaders dentro de la tienda es de... $599. Ok, $600. Al llegar a la caja, lo que les van a cobrar son $612. Así que si van a llevar el dinero contado de $602, súmenle otros $12 más, porque eso es lo que les van a cobrar. Ok, eso es apesta. Es un poco mal, ¿no? Apesta. ¿Por qué no poner el precio real como es y se acabó? No, pero bueno. Les digo, les encantará, vale mucho la pena, es increíble, es impactante, y al tenerlo en un lugar alto, se ve realmente maravilloso. Amigos, se los recomiendo, vayan y cómprenlo, consíganlo. En diciembre, si tratan de conseguirlo, estará muy caro, yo sé lo que les digo. Así ha pasado con otros vehículos como el AT-AT, el Halcón Milenario, el Turbo Tanque o cual X figuras. Este también irá por las nubes. En fin, pero ¡eh! ¿Qué piensan de este enorme Vader? ¿Son fans de Vader como para tener un Vader de estas dimensiones, tan colosal, tan espectacular? Si ustedes compraron este Vader, ¿también tuvieron ese problema o ese dilema de en dónde diablos lo voy a poner? Por favor, amigos, compartan, comenten, hagan todo lo que ustedes quieran en la parte de abajo. ¡Wow! ¡Wow! Realmente impresionante. El lado oscuro es fuerte en este sujeto. En fin, amigos, esto es todo de este Mega Super Size Giant Review. Pero sigo, compartan, comenten todo lo que ustedes quieran en la parte de abajo. Muchas gracias por mirar. Y sigan coleccionando, ¡Nos vemos!